se acabó. ¿Cómo lo hizo? La activación de las neuronas especulares promete. El cociente empático resulta ser excepcionalmente alto. Seguro que piensa que era un sueño, que no pasó nada. Das por hecho que piensa como nosotros. Su vida depende de eso, y la nuestra. Todo se reduce a las decisiones que tomó. Me salvó del contenedor de carga. De lo contrario, me habría asfixiado. Y más tarde recuperó los conectomas de Leitner. No tenía ningún uso práctico, no obstante, significaban mucho para mí. Se instaló varios neuromods basados en los tifón. Podría suponer un regreso instintivo con su especie o un intento de integrar su doble naturaleza. Mikaela. Habría muerto sin mis medicinas. No fue fácil. Creo que eso dice mucho de cómo es su corazón. ¿Se puede decir que tiene corazón? También encontró los registros de mi padre. Y luego pasó algo que no me esperaba. Dejó que los escuchara, a pesar de su contenido incriminatorio. Asumió el riesgo de exponerse. También estaba el de psicotrónica, Ingram. Él no salió muy bien parado, pero... ¿Lo dejarías vivir? Sí. Sara, te toca. La situación en la descarga era grave. Si no fuera por su ayuda, no habríamos sobrevivido. Además, destruyó un montón de tifón en la estación. Eso tiene que ser una buena señal. Es más, impidió que Dal nos tomara como rehenes. Si hubiera sido uno de mis oficiales, habría recibido una mención. Daniel, ¿qué te parece? Me encontró. No tenía por qué, pero lo hizo. Le pedí que detuviera al voluntario 37. Era algo peligroso. No puedo asegurarlo, pero creo que tiene juicio para castigar. Pudo haber herido a muchos humanos controlados por los tifón. Pero al parecer se las ingenió para no recurrir a eso. Creo que el riesgo vale la pena. Al final decidió destruir la Talos 1. ¿Para qué? ¿Para proteger la Tierra? No podemos saber a ciencia cierta por qué hizo lo que hizo. Tenemos que tomar una decisión. Puedes oírnos, ¿verdad? Mira. Quiero enseñarte algo. Lo que viviste fue una reconstrucción basada en los recuerdos de Morgan. Este es el mundo ahora. Después de años intentando asimilar lo que puedes hacer, nunca hemos intentado inculcarte lo que hacemos. Hasta ahora, eres un puente entre nuestras especies. Necesito saber si puedes vernos. Si realmente puedes vernos. Toma mi mano si la ves.